Buenas gente, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Este fin de semana fue el UFC 253. Hubieron varias peleas, hubieron varias finalizaciones, peleas buenas, peleas malas, pero hubieron dos peleas importantes. Jan Blachowicz contra Dominic Reyes por el campeonato vacante de la categoría semipesados y la pelea principal, la pelea de fondo, Israel Adesanya contra Paulo Costa por el título de categoría de pesos medios. Dos peleas, dos knockouts que te vamos a explicar. Espero que te guste. Antes de comenzar, si te gusta el contenido del canal, las explicaciones de los knockouts que hemos hecho, de las peleas, no te olvides dejarnos un like, puedes dejarnos un comentario en la cajita de abajo, quizás algo que queramos que te muestremos, y no te olvides suscribirte al canal. Bien, la segunda pelea que vamos a ver fue el evento principal, Israel Adesanya contra Paulo Costa. Más de uno esperaba que esa pelea fuera la pelea del año, una guerra, un peleón. Lamentablemente eso no ocurrió, pero hubieron un par de cositas en realidad que llevaron a que eso ocurriera. Bien, primero que todo y más importante, yo creo que el plan que usó Costa fue similar al plan que utilizó Joel Romero. Estaban esperando a que Adesanya cometiera un error, capaz que su técnica no fuera la más prolija, para él, por ejemplo, hacer una contra. Yo creo que eso fue lo primero de todo, lo más importante. Y segundo, fue, si no me equivoco, la primera pelea de 5 rounds de Paulo Costa. Tomando cuenta de que hace ya por lo menos más de un año, más o menos, que está sin pelear. Entonces, esas cosas juegan en contra. Yo creo que también quiso cuidar su tanque de oxígeno, quiso cuidar su resistencia, porque eso es algo que la gente estaba dudando, ¿bien? Entonces, el primer round fue un round que no pasó mucho, pero a su vez pasó. Primero que todo, Costa peleó la distancia de Adesanya. Eso es lo más importante. Adesanya en esta distancia podía tirar jab, podía tirar patadas bajas. Él tiró tres patadas a la pierna, al muslo, a la rodilla, al gemelo y una oblicua. Y una vez cada tanto mezclaba la patada de signo de interrogación que iba abajo y cambiaba arriba. Hizo eso, pero en realidad no pasó mucho. Costa en realidad lo que hizo en el round, tiró golpes muy elaborados. Por ejemplo, tiró una patada al cuerpo, que cuando la veía venir ya Adesanya la cerró antes, ya la veía venir. Y una cosa que pasó todo el round hablando de Adesanya, buscando que él se equivocara, que no fue para nada efectivo. Bien, en el segundo round, me voy a cambiar de si se puede ver un poquitito mejor, fue cuando la acción empezó a subir adelante. Primero que todo, Adesanya notó de que podía manipular la distancia y el ritmo de Costa al sostenerle su mano. Yo cuando hago eso, en realidad, es que si yo veo que él va a avanzar, yo puedo hacer una contra, ¿bien? Una cosa que hizo Adesanya, tiró un jab y Costa lo esquivó para el lugar correcto, fue hacia su derecha. Pero cuando fue hacia su derecha, al mismo tiempo pateando se fue. Uno, dos. Esa patada fue a la cara, fue cuando hizo el corte. Y otra cosa, Adesanya no se dio cuenta, pero quedó medio sentido. Entonces lo que hizo fue, entró, ya pateó y fue arriba. Bien, eso fue lo que hizo que lo sintiera, se sintiera un poco Costa. Adesanya no se dio cuenta hasta que una lo golpeó y quedó medio sentido. La secuencia con la que se finalizó la pelea, lo vamos a hacer de lado si se puede ver, fue, Costa estaba haciendo una combinación varias veces, la hizo, entraba, ya recargaba, gancho, a veces ni la recarga era, uno, dos. Entonces Adesanya, la primera vez que le hizo eso, esquivó. En la segunda hizo una esquiva hacia adentro, ¿bien? Entonces, vino el jab de Costa, Adesanya esquivó hacia afuera y tiró con su mano derecha un gancho. Ese gancho no pegó, pero Costa lo que hizo, forzó su propio gancho y ahí fue cuando se desarmó. Su técnica no fue pulcra. Cuando forzó ese gancho, Adesanya esquivó hacia atrás y entró con su propio gancho. No fue un gancho fuerte, le pegó atrás de la oreja, pero lo sintió. Bien, vamos a mostrarlo del otro lado. Una cosa, cuando yo esquivo hacia mi oponente, yo tengo que ya tener una defensa pensada. ¿Por qué él tira el jab? Yo estoy yendo hacia la parte poderosa de él. Él me puede tirar un recto, me puede patear, entonces ya tengo que ir pensando una contra. Bien, entonces el tiro fue uno, cuando él forzó su propio gancho, alejó y lo pasó por arriba al gancho. Pegó en el lugar justito. Bien. Después cayó al piso Costa, como ya más de uno lo habrá visto. Terminó de una manera que no fue la más correcta. Costa está pidiendo la revancha. Creo que le falta bastante para esa revancha. Bien. Como siempre, espero que te haya gustado. Bien, la idea de estos videos, como ya te lo había dicho, es explicar varias peleas que han pasado en UFC. Pueden ser en Bellator, que hayan pasado técnicas y cosas interesantes. Hoy nos enfocamos en el UFC 200, 253.
Si el video te gustó, como siempre te digo, no te olvides dejarle un like, un comentario en la cajita de abajo, suscribirte al canal y darle un clic a la campanita. Nos vemos en el próximo Centro de Combate.